¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Hoy es lunes 21 de diciembre del año 2020. Es un privilegio que nos permite entrar hasta la comodidad de sus hogares a esta hora mientras está disfrutando de su almuerzo. Tenemos mucha información que presentarles el día de hoy. Una polémica ley que ha sido aprobada de manera expedita en la Asamblea Nacional. Ley que, según el gobierno, busca proteger la soberanía y la autodeterminación de nuestro país. En tanto, los opositores aseguran que es una ley que pretende inhibir a los candidatos opositores en eventuales elecciones presidenciales del 2021 y que además eliminaría la competencia electoral en esos comicios. Vamos a presentarles la discusión y aprobación de esta polémica ley realizada esta mañana en la Asamblea Nacional. Estamos hablando de una iniciativa que discrimina a los nicaragüenses solo por el hecho de no pertenecer a la oligarquía gobernante. Quiero recordarle a las honorables diputadas y diputados que las calidades para ser presidente de la República, para ser vicepresidente, diputados, diputadas, alcaldes, alcaldesa, están contempladas en la Constitución Política y la Ley 331, Ley Electoral. Más bien, creo que la primer secretaría debió rechazar de plano una iniciativa que va en contra de la primacía de las leyes. Y no les gusta, señores, de la Junta Directiva, pero es así. Ustedes nos han rechazado a nosotros iniciativas que están en concordancia con la Constitución. Pero como no es de su clan, entonces no las rechazan. Y en este caso le están dando cabida a una iniciativa que viola los artículos constitucionales 25, 26, 27, 29, 32, 48, 50 y 51 de la Constitución Política. Pero no solo eso, honorables diputadas, diputados, no solo eso, señores de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. La Honorable Corte Suprema de Justicia se pronunció en su sentencia 06 del año 2009, cuando el ciudadano nicaragüense José Daniel Ortega Saavedra y varios ciudadanos nicaragüenses que estaban aspirando a ser alcalde, reelegirse como alcalde, como alcaldesa, recurrieron ante ese tribunal, ante la Corte Suprema de Justicia. La Honorable Corte Suprema de Justicia hizo referencia a varias sentencias de ese poder del Estado. Inclusive consideró que la pretensión de inhibir a estos ciudadanos recurrentes se ceñía o se encajaba en el tema de la discriminación. Ustedes lo que han hecho aquí, porque tienen el control de esta asamblea, es discriminar a los nicaragüenses y llegan al extremo que los que aplaudan. Señores, la democracia necesita esa diversidad de pensamientos. En consecuencia, la iniciativa denominada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, la independencia y la soberanía y autodeterminación para la paz, no tiene absolutamente nada que ver, porque lo que pretenden ustedes en este día
es inhibir a los nicaragüenses simple y llanamente porque no piensan como ustedes. Los llamo a la reflexión porque esa iniciativa, y después de que sea aprobada, porque obviamente la van a aprobar ustedes porque tienen el control, será recurrida y la Corte Suprema va a tener que alugar a los recurrentes y fallar en contra de esa ley. Porque, como dije, en el 2009, y así lo dice la sentencia 06 de la Corte Suprema del 30 de septiembre del 2010, corrijo, el 30 de septiembre del 2010, y luego la Corte Suprema dice que esas pretensiones de inhibir a los recurrentes viola el artículo 148, el artículo 48 de la Constitución Política, por tanto, mandó al Consejo Supremo Electoral que da lugar a la candidatura de los señores que recurrieron en ese momento. Muchas gracias, señor presidente. Mucha razón tenía al cerrar oficialmente la legislatura en leer el artículo 1 de la Constitución. No se necesita más tiempo que lea el diputado Maximino Rodríguez, lee el artículo 1 de la Constitución, donde dice que la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense. Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar esos derechos atenta contra la vida del pueblo. Y esa es la fundamentación de esta iniciativa. Pero además, confieso absolutamente que no soy abogado, pero él vive diciendo que es abogado y parece que no estudió el Código Penal. Cuando vos lees el delito de terrorismo, la sanción es de 15 a 20 años de prisión. Cuando vos lees el financiamiento al terrorismo, la sanción es de 15 a 20 años de prisión. Cuando vos lees los delitos que se llaman en el capítulo 1 actos de traición, la sanción dice será penado con la prisión de 10 a 15 años e inhabilitación absoluta. Eso dice el Código Penal. Estamos inventando la rueda. Sí, es decir, entonces recurra también contra el Código Penal. Recurra contra el Código Penal, el cual fue aprobado. E incluso creo que él estaba, no sé si en la junta directiva. Cuando lee los delitos que comprometen la paz, la sanción dice que es de 2 a 6 años de prisión. Es decir, son realmente delitos. Si es que no han querido entender que la acción es delincuente. El que se ponga a alguien a decir que venga la intervención, el que se ponga a alguien a decir eso es un delito contra la Constitución, es un delito por traición, es un delito contra, y si se ponen a hacer, ¿cómo se llaman? Cualquier cosa de eso, tranques de la muerte y todo eso, ese es terrorismo. Y ahora hacen eso y quieren andar levantando la bandera porque son candidatos. El pueblo tiene derecho a defenderse. Y yo tomé el derecho que me corresponde porque de aquí a que toque la réplica ya se olvidó lo que Maximino dijo. Hasta él ya se olvidó de lo que dijo. Entonces, vamos a dejarlo claro. Tiene la palabra el diputado Jimmy Blandón Rubio. Buenos días a todas y a todos. Buenos días, Nicaragua. Nuestra bancada del PLC el día de hoy va a votar en contra de esta iniciativa que están presentando. Consideramos que es una iniciativa inconstitucional.
El artículo 47 de nuestra Constitución, y me voy a permitir leerlo, establece que son ciudadanos los nicaragüenses que hubieran cumplido 16 años de edad. Solo los ciudadanos gozan de los derechos políticos consignados en la Constitución y las leyes, sin más limitaciones que las que se establecen por la razón de edad. Y el artículo 48 establece: se establece la igualdad incondicional de todos los nicaragüenses en el goce de sus derechos políticos, en el ejercicio de los mismos y en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades. Existe igualdad absoluta entre hombre y la mujer. Habiendo leído esto y expresado nuestra posición de votar en contra de esta ley, una ley ordinaria no puede superar el ordenamiento jurídico constitucional y, en consecuencia, no tendría la validez para que pueda ser aplicada. Ya el artículo 134 de la Constitución Política establece los requisitos para poder optar a los cargos de diputados. El 147 establece requisitos para poder optar a ser presidente de, y vicepresidente de la República. Y el artículo 161, 171 y 178 de nuestra Constitución Política establece cuáles son los requisitos y limitaciones para poder optar a los cargos de elección directa, elección popular. La soberanía del pueblo se ejerce a través del sufragio universal, la decisión de determinar quiénes son, quiénes serán sus autoridades que van a tomar decisiones por un periodo de 5 años, y en consecuencia es una responsabilidad del pueblo de tomar esa determinación que está determinado por el artículo 1 de la Constitución de la República. Y las limitaciones para los cargos de elección directa están bien referidos en el 47 y el 48, 134, 147, 161, 171 y 178 de nuestra Constitución Política. Esta es una norma ordinaria que va contra la Constitución de la República. Colegas diputados del PLC, los que están cumpliendo condena por delitos contra las personas y la sociedad, no tienen suspendidos sus derechos políticos y siguen siendo nicaragüenses, pero tienen suspendidos sus derechos políticos y no pueden ser candidatos. Un asesino, un homicida, un ladrón. Lo que pasa es que hay muchos que sí son candidatos y no deberían ser porque siguen siendo ladrones. Lo que pasa es que no han sido condenados o son de cuello blanco, pero el pueblo los conoce. ¿O acaso son esos los que ustedes están defendiendo? Porque aquí la Constitución y las leyes de la República de Nicaragua son cristalinas, claras. Y no podemos invocar la Constitución en defensa de derechos absolutos a los que se ponen al margen de la Constitución porque atenta contra ella. ¿O no es atentar contra la Constitución querer alterar el orden institucional y constitucional pidiendo financiamientos extranjeros e intervenciones extranjeras en los asuntos internos condenados en el artículo 1 de nuestra Constitución Política? ¿Cómo es que lo van a conjugar ustedes en su alocación jurídica que pretendieron hacer? Por eso es que esta ley está totalmente acorde al sistema jurídico nacional y a nuestra Constitución Política. Si ya por razones políticas ustedes quieren oponerse, pues ya es decisión de ustedes. Pero no me vengan a esgrimir planteamientos jurídicos y constitucionales que no tienen ninguna razón de ser.
derechos políticos para todos las y los ciudadanos nicaragüenses, sí. Sí. Diversidad de pensamiento, sí. Fortalecimiento de democracia, sí. Y el Frente Sandinista ha dado muestras de que es el verdadero partido que ha venido institucionalizando la democracia en Nicaragua. ¿Quién fue el partido que hizo las primeras elecciones pluripartidistas en este país, cuando por ley las paralelas históricas liberoconservadoras solo permitían a esos dos partidos y a sus núcleos oficiales? Fue la elección de 1984, si algunos no se acuerdan, donde por primera vez después de 50 años, 40 años, el PLI, que se separó del Partido Liberal de Somoza, pudo tener legalidad y participar en unas elecciones, después de 40 años de existencia, negada por el liberalismo y el conservatismo. ¿O acaso no fue el gobierno del Frente Sandinista quien en la historia de Nicaragua, desde su independencia, hizo que se cambiara el partido en el gobierno por los votos y no por las armas? 1990, cuando en la historia de Nicaragua los liberoconservadores se alternaban el poder únicamente por las armas, golpes de Estado. Y esa es la historia que ustedes quieren defender. ¿Y quién es el que le ha dado el derecho pleno a la mujer nicaragüense en su participación política, si no ha sido el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional? ¿Y quién le ha dado el derecho al pueblo para que tenga manifestaciones directas en las instituciones del Estado, si no es el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional? Porque es un gobierno del pueblo de Nicaragua. Y porque tiene desde su origen una vocación democrática para el pueblo de Nicaragua. Democracia sí, pero no derramamiento de sangre por intervención extranjera de los peleles en Nicaragua. No más intentos de golpe de Estado que traigan sangre, dolor y muerte en Nicaragua. Diversidad de pensamiento, sí. Muerte y dolor, nunca más en Nicaragua. Muchísimas gracias. Se abre la votación. Se cierra la votación. Hay dos personas que no marcan. ...70 votos a favor, 15 votos en contra, 4 abstenciones y 1 presente. Se aprueba la ley de defensa de los derechos del pueblo o la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz. Ahí teníamos lo sucedido esta mañana en la Asamblea Nacional de Nicaragua, cuando el oficialismo con 70 votos a favor aprobó esta polémica ley que, según sus detractores, busca inhibir a candidatos de la oposición en nuestro país y elimina la competencia electoral para el 2021. Pero mientras se estaba aprobando esta ley en la Asamblea Nacional de Nicaragua, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha aplicado sanciones, o más bien anunciaba sanciones internacionales contra 3 altos funcionarios
del gobierno de Daniel Ortega. Hablamos específicamente de Marvin Ramiro Aguilar García. Él es vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, se ha aplicado sanción a quien usted ve en imágenes, el comisionado general Fidel de Jesús Domínguez Álvarez. Él es jefe de la policía en el occidente de nuestro país, allá en León. También se ha aplicado junto a estas dos personalidades sanción a una persona muy reconocida, a un funcionario que es bastante público y defensor también de las leyes que son cuestionadas en la Asamblea Nacional y que son enviadas muchas veces en carácter de urgencia por la Presidencia de la República. Hablamos de Gualmaro Antonio Gutiérrez Mercado, actual diputado del FSLN en la Asamblea Nacional. Repetimos, mientras la Asamblea Nacional de Nicaragua estaba aprobando esta polémica ley contra la adversidad o contra la democracia en nuestro país y que inhibe a opositores, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a quien usted ve en imágenes, Marvin Antonio Aguilar García, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Gualmaro Gutiérrez, la persona que usted ve en imágenes, diputado actual de la Asamblea Nacional. Y por último, también ha designado en la lista de los sancionados este lunes a Fidel de Jesús Domínguez Álvarez, jefe policial del Departamento de León, según ha dicho el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El secretario Pompeo también inmediatamente se pronunció y aseguró que hoy Estados Unidos había sancionado a estos tres miembros del gobierno nicaragüense que han permitido la corrupción y los abusos de los derechos humanos del régimen de Ortega. Estoy citando textualmente lo que ha dicho el secretario Pompeo. Repito, hoy Estados Unidos sancionó a tres miembros del gobierno nicaragüense que han permitido la corrupción y los abusos de los derechos humanos del régimen de Ortega. Apoyamos la lucha del pueblo de Nicaragua por restaurar la democracia. Es lo que está sucediendo en nuestro país este lunes, con mucha información de interés para todos los nicaragüenses. Vamos a continuar sobre esta polémica ley que se ha aprobado esta mañana. El constitucionalista Gabriel Álvarez explica que esta normativa entra en contradicción no solo con varios artículos de nuestra Constitución Política de Nicaragua, sino también lleva contradicciones con lo que establece la ley electoral y, por supuesto, el Código Penal en nuestro país. Por tal razón, esta ley que acaba de ser aprobada es completamente inconstitucional, además de que altera el orden democrático en nuestra nación. Veamos las explicaciones del doctor Álvarez. En una primera lectura, probablemente en algún otro sentido también lo sea, pero no tengo ningún temor a equivocarme. Si le digo que al menos en los siguientes dos sentidos es inconstitucional. En primer lugar, porque invade una materia que la Constitución establece que solo puede regular una ley distinta de la ley ordinaria, que es la ley electoral. La ley electoral pertenece a una categoría que se llama leyes constitucionales. Hay tres leyes constitucionales: la ley de justicia constitucional, la ley de emergencia y la ley electoral. Estas tres leyes tienen un régimen jurídico distinto porque su procedimiento y el quórum para aprobarlo es distinto de las leyes ordinarias. Eso es con el objetivo de lograr un mayor consenso entre las mayorías y las minorías parlamentarias. Eso no es baladí ni es de menor importancia, es de la mayor importancia en un Estado democrático, constitucional y de régimen parlamentario como es el nicaragüense. De régimen parlamentario, permítame Marco, no quiero decir opuesto al sistema presidencial, sino de la democracia representativa. Por lo tanto, esta materia, todo lo que sea requisitos, inhibiciones, prohibiciones, todo el régimen jurídico que tiene que ver con candidatos y cualesquier otros aspectos del proceso electoral, solo lo puede regular la ley electoral. Cualquier otra ley que regule eso, aunque sea conforme a los contenidos constitucionales. Estoy hablando de una ruptura de la división de poderes que entre la mayoría y la minoría establece la Constitución. Por lo tanto, eso, repito, es muy importante, aunque parezca una formalidad meramente jurídica, no lo es. Toca aspectos de muchos contenidos políticos jurídicos. La otra cuestión que creo que hay que tomar en cuenta también es que prácticamente en el ámbito ya procesal penal,
afecta a dos principios fundamentales. Uno es el principio de que se debe establecer un debido proceso para endilgarle a cualquier ciudadano los gravísimos calificativos, casi diría epítetos, pues que esta ley recientemente aprobada endilga pues a los ciudadanos nicaragüenses y por lo tanto da la impresión de que es una aplicación ipso iure. Pero aquí no se establece ningún procedimiento, ninguna garantía procesal para que esto pudiese considerarse dentro de los principios y valores constitucionales. Y un aspecto muy ligado con este, pero que yo creo que también hay que tomarlo en cuenta, es precisamente que para que estas consideraciones políticas que se establecen en esta ley tenga cierta operatividad dentro del marco constitucional, tiene que ser objeto de desarrollo en el ámbito penal. Aquí, definitivamente, tiene que ser los jueces los que declaren, después de un debido proceso, como ya señalé hace algunos segundos, los que declaren que algún ciudadano nicaragüense comete estos delitos. Si eso no es así, el Consejo Supremo Electoral estaría, que sería el que aplicara en la inhibición, digamos, la prohibición de poder ser candidato a cargos de elección popular, estaría invadiendo el principio de unidad de jurisdicción. El poder electoral no tiene potestad jurisdiccional, sino solamente en asuntos de materia electoral, no en asuntos del régimen jurídico para poder optar a ser candidato, que eso es materia jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia. Por eso, por ejemplo, los recursos de amparo de los partidos políticos a quienes se le ha conculcado su personería jurídica tienen radicado tal amparo ante la Corte Suprema de Justicia, o ciudadanos que en otro momento se le impidió participar en determinadas elecciones porque eran supuestamente ciudadanos de otros países, pues también recurren de amparo después de agotar la vía dentro del Consejo Supremo Electoral, se tiene que acudir a la Corte Suprema de Justicia. En fin, aquí lo que se está haciendo es violentando múltiples preceptos y valores y principios constitucionales, aplicar de iure, sin garantía alguna, una estigmatización, vuelvo a decir, al igual que lo señalaba con respecto a la ley de gente extranjera, una incriminización a ciudadanos que no se les permite defensa alguna y que violenta su derecho a participar en elecciones y por tanto violenta el derecho del pueblo a escoger a los candidatos que estime conveniente. En fin, realmente es un despropósito jurídico y político en todas sus reglas. Doctor, entonces, según lo que usted me está explicando, estas personas que aprobaron esta ley bastante polémica, de alguna manera también quedarían, según esta misma ley que aprobaron, inhibidos por alterar el orden constitucional, por que es inconstitucional justamente, porque un poder del Estado pasa por encima del otro. Básicamente eso. Pues el despropósito técnico es tan grande, Marco, que yo creo que si se aplica la lógica con la que el gobierno y sus seguidores, sus oficiales y los otros poderes del Estado que se someten al Ejecutivo, si lo aplicamos así, si lo entendemos de esa manera, sí creo que usted llevaría razón. Obviamente yo no puedo compartir esa opinión técnica jurídica porque me parece, insisto, estoy diciendo que es un despropósito, pero como realmente ellos tienen, cuando digo ellos, los diputados de la mayoría sandinista y otros poderes del Estado, todos los poderes del Estado, todos los funcionarios del Estado, entonces realmente al legislar de manera interesada políticamente, de manera sesgada, de manera inconstitucional, llevan al absurdo de que esta ley, al alterar el orden constitucional, los inhibiría. Creo que en una buena técnica jurídica y en un Estado democrático de derecho, esto no debería ser así. Y simplemente habría que considerar esta ley como inconstitucional, impugnarla y un poder judicial independiente declararla inconstitucional. Pero quiero subrayar, pues, para terminar este comentario, que de acuerdo a la visión que se plasma en esta ley y en otras leyes,
estos diputados pues están alterando el orden constitucional y quedarían fuera de toda posibilidad de participación en cualquier proceso electoral. Ahí teníamos las razones y los argumentos del doctor Gabriel Álvarez explicando por qué esta ley que fue aprobada esta mañana es completamente inconstitucional. De última hora se nos informa que el defensor de derechos humanos Pablo Cuevas ha sido liberado por las autoridades de la policía luego que esta mañana fuera apresado junto a otros dos miembros de la CPDH. Repetimos, el doctor Pablo Cuevas, defensor de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, ha sido puesto en libertad, ha sido entregado ya del Distrito 6 de la Policía, donde estaba detenido desde esta mañana por, según la policía, situaciones de incentivar a la violencia o provocar actos de desestabilización. Vamos a tener la información más adelante en nuestra edición. En tanto, una pausa comercial y volvemos. Estamos de regreso con más información. Gracias por continuar con nosotros. El ejército de Nicaragua informó de una fuerte incautación de drogas realizada al occidente de nuestro país. Veamos los detalles. El ejército de Nicaragua, cumplimiento a la estrategia de Estado Muro de Contención, a través del Segundo Comando Militar Regional, el 19 de diciembre de 2020, en el kilómetro 124 entre Villa 15 de Julio y Malpaisillo, departamento de Chinandega, empleando la técnica canina, se realizó inspección al cabezal C987BQL de placa guatemalteca, encontrándose en su interior una maleta negra que contenía 30 paquetes rectangulares de cocaína. De igual manera, se realizó inspección con el empleo de técnica especial al cabezal C419BLG de placa guatemalteca, encontrándose en su interior 5 bolsos de color negro los que contenían 130 paquetes rectangulares de cocaína. Las personas retenidas, la droga incautada y el cabezal fueron entregados a las autoridades correspondientes para judicialización. En otras informaciones, Kevin Monzón es un joven opositor que es un activista de redes sociales. Le conocen como el TikToker. Desde hace 6 días ha estado detenido en la Policía Nacional. Hasta ahora no se conoce ninguna acusación formal contra este joven. Hoy sus padres conversaron con Noticias 12 y demandaron a las autoridades que por favor liberen a su hijo. Veamos los detalles. Me llamo Adrián Monzón, pues... Quiero expresarle de la forma que a mi hijo se lo llevaron. Va a ser dirigido hasta el Centro Comercial Managua, que queda contiguo aquí a la subestación 5. Él iba a hacer un mandado ahí, a ese lugar. Cuando en eso, según pues como lo relataron a nosotros, las personas que vinieron a avisarlo, que él estaba detenido, porque nosotros no lo dábamos cuenta del todo, hasta el día siguiente lo dimos cuenta nosotros, porque él no apareció en todo el día y toda la noche él no apareció. El día siguiente que lo vinieron a avisar, un familiar de uno de los reos que estaban en la subestación 5 detenidos, él mandó una cartita, mandó a decir que ahí estaba detenido, que lo había detenido la policía. Y entonces nosotros lo dirigimos al distrito 5, donde fui a preguntar por mi hijo, ¿verdad? De que por qué lo tenía detenido. Y hoy mi hijo tiene 6 días de estar detenido y no me dice nada. Solo me dice que está en proceso de investigación, que son... 70, 72 horas dice que son, y mi hijo tiene 6 días. Él está ilegal ya, de que le acusan de algo. No sé por qué me lo tienen detenido, mi hijo. Yo pido que por favor a él me lo entreguen a mi hijo, porque él, como lo mismo le voy diciendo, ya van 3 veces que ahí me lo detienen. Ya me lo tienen en cargo el chaval. Él es un menor, todavía es un chaval. Yo soy su padre, yo soy el que le doy lo que yo medio puedo con mi trabajo. Y yo necesito que por favor me lo entreguen a mi hijo. ¿Ves? Y todo, ¿verdad? Te digo yo, que mi hijo no es de una persona vaga, no es de un delincuente, no es nada para que me lo detengan. Ahora en este país, es un país de que aquí no hay justicia. Aquí ellos hacen lo que ellos quieren, con los jóvenes, con el que ellos les parezca agarrarlo, ellos lo agarran y lo meten preso y solo saben decir que está en proceso de investigación, solo eso saben decir. Y ya estoy aburrido de eso yo, porque siempre cuando amigos me lo detienen, esto es un gasto innecesario, porque
Estamos pasando una pobreza en este país y ellos lo ponen más miserable a uno, así con la forma que uno está viviendo en este país. Ahora los delincuentes echan preso a los honrados, así hay que decir ahora eso. Ve, y muchas gracias por todo ahí. Realmente a él me lo tienen en un lugar que le dicen como que es la celda de tránsito ahí. Y pues gracias a Dios, pues cuando logro pasar la comida, lo como que Dios me dijo, andé espía por ahí y lo logré medio ver a él. Pero me da una gran lástima de ver a mi hijo detrás de esos barrotes ahí, porque yo digo, yo tal vez un delincuente, pues está bueno que esté ahí, que haya hecho algo. Y bueno, ahora él me dijo que se le está infectando una muela, ¿ves? Y pues en eso estamos esperando en Dios, ¿verdad? Poniendo la confianza en Dios de que a mi hijo me lo entreguen pronto, si Dios lo permite. Es muy difícil y es duro porque de que yo he sido madre con él y hemos estado juntos, ¿verdad? Y esto para mí, para esta fecha es duro. Pero yo confío en Dios, que yo sé que Dios le va a abrir esa puerta porque él está injustamente ahí. Y realidad es de que a él no lo pueden ver solo porque a él lo detienen. ¿Usted pide la liberación de su hijo? Claro, yo quiero que me lo den. Quiero que me le den libertad a Kevin. ¿Una madre sabe lo que hace su hijo porque lo conoce? ¿Su hijo es inocente? Claro, yo sé que mi hijo es inocente. Yo sé que Kevin es inocente de cualquier cargo que le vayan a... Yo sé que él es inocente de todo, Kevin. Ahí teníamos la denuncia de estos angustiados padres del joven Kevin Monzón, un famoso TikToker y activista opositor de nuestro país. Vamos a cambiar completamente de tema. Les presentamos las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Buenos días, muy buen inicio de semana. De conocer a ustedes el pronóstico del tiempo para hoy día lunes. Mantenemos siempre presencia de frente frío cercanas al Golfo de México y Golfo de Honduras. El frente frío número 22 se está acercando a la península de Yucatán y está desplazándose hacia el norte, pero con desplazamiento también del oeste hacia el este, buscando la parte de Cuba. El frente frío número 21 está localizado en el Atlántico Oeste y continúa en las circulaciones de las masas de corriente o corrientes de chorro polar que vienen circulando hacia la zona de México y Estados Unidos. Actualmente para hoy lunes, pues mantenemos el frente frío número 22 con desplazamiento hacia el oeste. Mantenemos siempre estas corrientes que están desplazando esta masa de frío hacia el oeste, no hacia Centroamérica. Para mañana martes 22 sí es su desplazamiento y se acerca el frente frío número 23 descendiendo de la parte norte, que estará para el día jueves rápidamente cerca de las costas de la península de la Florida, como también de la península de Yucatán. Actualmente, pues tenemos localizado aquí el frente frío número 22, este es el número 23 que viene circulando. Para el día de hoy, pues mantenemos una baja presión de 1012 y con una alta presión de 1014 cubriendo parte de Honduras. Para el día de mañana, el frente frío 22 se desplaza hacia la costa oeste de Cuba y mantenemos un sistema de baja presión entre Colombia y Panamá de 1008 milibares y Nicaragua mantiene una baja presión de 1012 y otra combinada con 1014-1016, pero más hacia el norte. Para el día 23, mantenemos que el frente frío número 22 sigue su circulación hacia el Atlántico Oeste. Mantenemos siempre un sistema de baja presión y se mantiene siempre una alta presión de 1016 milibares desde la península de Yucatán hacia la zona de Honduras de 1014 y de Nicaragua 1012 a 1014, donde tenemos estas combinaciones que generan algunas condensaciones. Para el día 24 tenemos un frente frío número 23 que comienza a descender y tenemos ya el sistema de baja presión que se mantiene estacionario siempre en la zona de Colombia con 1007 milibares. Esta es la imagen satelital de en este momento. Mantenemos una zona de convecciones frente a las costas de Honduras y mantenemos pues condiciones en Belice como también en las zonas de Guatemala. Nicaragua pues mantiene pues algunas condiciones de nublados que se están generando en algunas partes del centro del territorio como también en la zona de Bilwi. Esta es la imagen más amplia. Aquí tenemos lo que está sucediendo en la zona de Honduras, que son normales estas lluvias en el Caribe, y las nubosidades y lluvias que se pueden estar generando en el territorio. Para las 2 de la tarde en adelante, pues mantenemos estas posibilidades de precipitaciones que se están generando en la zona del Caribe, como también en la zona del centro, de ligeras a moderadas en la zona del centro,
del norte, mantenemos pues condiciones de algunas posibilidades de lluvia fuerte que se pueda estar presentando. Honduras con bastante lluvia, Guatemala con lluvia, Belice con lluvia que se puedan estar generando. En relación a las temperaturas mínimas, León y Chinandega amanecieron a 23 grados centígrados, la zona de Managua hacia arriba de 21 a 24, Ocotal y Somoto de 18 grados centígrados, Estelí, Matagalpa y la zona de Jinotega 17 a 18, de Huaco a San Carlos de 21 a 24 grados centígrados, la zona del Ayote hacia Nueva Guinea de 22 a 23 grados centígrados, el Triángulo Minero de 22 a 23 grados centígrados, Bluefield 24, Caraguala 23, Bilwi 24 grados centígrados. En relación a las temperaturas máximas, 32-33 León Chinandega, de Managua hacia arriba de 26 a 29 grados centígrados, Cotal 25 y Jinotepe y la zona de Somoto, Estelí, Matagalpa, Jinotega y el Cuá de 22 a 23, de Huaco a San Carlos de 25 a 29 grados centígrados, del Ayote hacia la zona de Nueva Guinea de 26 a 27, de Ciuna a en todo lo que es el Triángulo Minero de 25 a 26, Bluefield 27, Caraguala 27, Bilwi 27 grados centígrados. En relación a las fuerzas de viento, pues mantenemos fuerzas de viento en la mayoría del centro del territorio, como también de Managua hacia arriba, con velocidades promedio hasta de 65 a 68 kilómetros por hora, ráfagas ocasionales que podremos tener durante estos próximos días, durante la semana. Recomendamos tener siempre cuidado con en la madrugada, con las posibilidades de lluvias que se puedan estar presentando principalmente en la zona centro y Caribe, algunas aisladamente en el Pacífico y las bajas temperaturas, siempre protegiendo a los niños como también a los adultos mayores. Desde el Centro Humboldt les habló Agustín Moreira. Muy buenos días. Es momento de hacer una segunda pausa comercial. Al regresar, tendremos información respecto al turismo. Los representantes de este sector han presentado su informe anual y tienen serias problemáticas que el gobierno aún no resuelve. Los detalles al volver. Estamos de regreso con más información para usted. Gracias por continuar con nosotros. La Cámara Nacional de Turismo ha brindado su informe final al cierre de este 2020. Lucy Valenti asegura que cierran este año con serios problemas, principalmente por la falta de turistas extranjeros. Veamos las declaraciones de los representantes del sector. Podemos decir que los resultados del año 2020 dejó los siguientes resultados en la industria turística nacional: una ocupación hotelera anual del 14%. En el 2019, esa ocupación fue del 40.79%. Eso significó un menos 36% con respecto al año 2019 y un menos 65% con respecto al año 2017. En cuanto a las ventas en restaurantes, cerraremos este año 2020 con un menos 30% en ventas en comparación con el año 2019, lo que comparado con el año 2017, que fue el mejor año pues antes de iniciar la crisis, representa un menos 45%. En cuanto a los ingresos generados por turismo, estamos proyectando un ingreso por concepto de turismo de 176.2 millones de dólares. Eso representa un menos 65.8% con respecto al año 2019 y un menos 68% con respecto a lo que se había proyectado para este año 2020, antes de la pandemia. Y en cuanto a los ingresos de turistas, estamos proyectando también que vamos a cerrar el año con 503.428 turistas. Eso representa un menos 61% con respecto al año 2019, que recordarán que el dato oficial del año 2019 fue 1.295.218 turistas. Y eso también representa un menos 65% con relación a lo que se había proyectado antes de la pandemia, que habíamos proyectado un crecimiento de alrededor del 10%. Eso con respecto al estudio que acabamos de hacer y para el cual, como les digo, nos colaboró Funides. Y ahora, para terminar y antes de darles la palabra, quisiera leer un posicionamiento que
como en ocasión del cierre de año 2020, la Cámara ha preparado con relación a esta situación que ha venido a afectar pues duramente el turismo en nuestro país. Y pues voy a pasar a leer el pronunciamiento. Empresarios turísticos demandan al gobierno voluntad para reactivar el sector. En el mundo entero, el año 2020 ha sido el más negro en la historia del turismo moderno. La pandemia del COVID-19 ha tenido efectos devastadores en las economías de los países que en buena medida dependen del turismo. No obstante, la aprobación de la vacuna por las autoridades sanitarias de los países donde ésta se desarrolla ha traído un halo de esperanza para la recuperación en el próximo año. El sector de los viajes y el turismo está preparado como ningún otro para ser parte de los esfuerzos mundiales de recuperación económica y social. La Organización Mundial de Turismo hace hincapié en la importancia de prestar apoyo económico y fiscal a las empresas y de establecer la confianza en el sector. Una amplia mayoría de gobiernos conscientes del aporte estratégico del turismo a la economía y al empleo de sus países adoptan medidas para mitigar los impactos del COVID-19, estímulos para acelerar la recuperación del sector y apoyar la construcción de empleos y los medios de vida. Hasta el 2018, el turismo constituía en Nicaragua uno de los 5 pilares de la economía del país y era un activo generador de puestos de trabajo con casi 500,000 de empleos directos e indirectos, siendo un dinamizador económico clave, por lo cual su rol en la reactivación post-pandemia será crucial para todo el sistema. Contrastando con lo expuesto, cerramos el año 2020 con la actividad turística drásticamente disminuida como consecuencia de la pandemia. En ingresos, proyectamos se generarán 176.2 millones, lo que representa una caída de 65.8% en comparación con el 2019. La ocupación hotelera fue de solo 14% y los restaurantes cerrarán el año con 30% menos de ventas comparadas con el 2019 y de menos 50% versus el 2017. A este panorama contribuyó el hecho de que al cierre del año, las líneas aéreas no han reiniciado sus operaciones en el país, afectando con ello la posibilidad que el turismo internacional y regional pueda paulatinamente reactivarse. La conectividad aérea de un país es clave para la actividad turística. Y mientras en Centroamérica todas las líneas aéreas en funciones antes de la pandemia han vuelto a su trabajo, aumentando incluso sus frecuencias de vuelos y abriendo nuevas rutas, en Nicaragua únicamente Avianca y Conviasa están trabajando de forma regular. En Nicaragua no ha sido posible normalizar la operación aérea que ofrezca la suficiente cantidad de asientos para reactivar el turismo debido a que el gobierno nacional impuso medidas de difícil cumplimiento para las líneas aéreas como la realización de la prueba de COVID a las tripulaciones de las líneas aéreas. Las líneas aéreas deben hacerse cargo de recibir las pruebas del COVID de los pasajeros y enviarlas con 36 horas de anticipación al gobierno para que éste autorice el ingreso de cada pasajero. Cabe destacar que en toda la región, únicamente el gobierno de Nicaragua ha impuesto estas medidas, afectando la normalización del tráfico aéreo. Esta situación se puede resolver rápidamente si tan solo las autoridades gubernamentales revisan y adoptan medidas similares a las de los demás países de la región. Y es claro para normalizar la operación aérea en Nicaragua solo se requiere de la voluntad política del gobierno. En noticias internacionales, el presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, accedió ayer domingo a extender durante 24 horas los fondos de la administración federal para evitar su cierre que pudo haber ocurrido a las 12 de la medianoche.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, accedió este domingo a extender durante 24 horas los fondos de la Administración Federal para evitar su cierre, que podría haberse producido esta medianoche por falta de financiación. 20 minutos antes de la medianoche, plazo para la clausura, Trump rubricó una ley aprobada por las dos cámaras del Congreso. En paralelo, demócratas y republicanos concretan los detalles de un paquete de estímulo destinado a paliar los efectos de la pandemia en la economía. Esta extensión de los fondos federales es la cuarta desde septiembre, cuando se extinguió la financiación para el año fiscal 2020. El paquete de estímulo está incluido en una ley de $1,400 millones destinada a financiar la administración hasta septiembre de 2021, por lo que la suerte de ambas iniciativas está intrínsecamente ligada. Hasta aquí nuestras informaciones en la edición Mediodía de Noticias 12. A las 6 de la tarde tendremos ampliación de lo que sucede en Nicaragua y el mundo. Y de ser necesario, rompemos programación para informarles del acontecer nacional e internacional. Será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite. Una muy buena tarde para todos.